puedo servirte, pibe? Dame tres porrones de cerveza rubia, por favor. Yo estoy toda la noche. Te echo un ojo y en cuanto se te acaba, vengo y te sirvo otro. Aparte, te serví de la buena. Es un crimen y se calienta la cerveza. No. Lo que pasa es que tengo un hermano más grande viviendo en Chile y otro en España. Entonces, todos los sábados a las 9, cada uno va a un bar donde quiera que esté y, bueno, compartimos una cerveza a la distancia. Pero ahora para verse no tienen Skype, ¿eh? Es más fácil, aparte hasta pueden charlar un rato. Sí, bueno. Es más una especie de costumbre, como un ritual. Salud. Ahora me explico, porque yo estaba pensando que te faltaban un par de jugadores. O que eras demasiado borracho. Mira, no termino de definir si me caes o muy bien o muy mal, pero sos directo, eso seguro. Compañeros, siempre fuimos compañeros, qué alegrías y tristezas en la escuela y en el... Qué bueno que te dignaste a aparecer otra vez por acá, ¿eh? Lo de siempre. Tres porrones rubios. Sí, pero esta vez son dos porrones rubios. Estas van por cuenta de la casa. Perdona, pibe. Lamento mucho tu pérdida. Pero no sabía yo, es que a veces me cuelgo y... ¿De qué murió? ¿Vos decís por mi hermano? No, 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 no. Mi hermano está perfecto. El falso gallego está de visita acá. Se puede pagar su propia cerveza. Es más, le mando un mensaje. Quizás hoy lo conozca. Toma. Salud. Salud. Como que al actor no le gusta la cerveza. Siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chicken, siempre fuimos compañeros, chicken.